Hablando de chicas con compromiso, se va a celebrar también un reconocimiento a la mujer rural. Vaya si la provincia del Chaco sabe de mujeres que desde el interior, desde Chaco adentro, han forjado la historia de nuestra provincia. Así que acerca de esto nos cuenta otra gran mujer, ¿eh? Qué bárbaro, qué aguerrida. Cecilia Aranda. Mira vos, muchas gracias. Bueno, este día sábado, más exactamente el día sábado 19, vamos a celebrar este día especial para esa mujer rural, esa mujer que trabaja día a día tanto por su pueblo, por su ciudad, sino también para la producción de su misma casa, de su economía. Bueno, como decíamos, sábado 19 se realiza en San Bernardo este evento tan importante que lo realiza el gobierno de la provincia del Chaco a través del Ministerio de la Producción. Este agasajo, que no se suspenderá por lluvia, según confirmaron los organizadores, busca que aquella mujer merece un reconocimiento, sea realmente destacada por su quehacer cotidiano, contribuyendo siempre al crecimiento y al desarrollo de los pueblos del interior. El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido por Naciones Unidas allá por el 2007, el 18 de diciembre, a través de la resolución 62/136. A partir de este año, ¿qué se busca? Por decisión de las autoridades provinciales, que la realización de la fiesta provincial de la mujer rural vaya rotando de localidad. Esta vez se realiza en San Bernardo, pero se busca llegar a todos los rincones de la provincia del Chaco, donde están presentes las mujeres que hacen cada día una actividad que potencia la producción rural y contribuye para el quehacer y el engrandecimiento de la provincia del Chaco. Así que una felicitación, muchas felicitaciones en realidad, para aquella mujer rural que trabaja por el quehacer y gracias al Ministerio de la Producción en el marco de esta festividad, que bueno, que se realiza, como decíamos, este 19, más precisamente sábado, Día de la Mujer Rural. Y va el cariño para todas esas mujeres que con su quehacer engrandecen a nuestra provincia del Chaco.